empezaron los festejos por los 40 años con la música del cantautor Alejandro Balbi. Compartimos imágenes. ¿Cómo es el día después al espectáculo, Alejandro? Lindo, muy lindo, porque recordás lo que viviste la noche anterior y es muy emocionante. Fue una fiesta lleno de amigos, de familia, de gente nueva que yo creí que nunca iba a ir a verme, y los encontré y es como sorprendido. Pero fue muy, muy, muy lindo. Muy íntimo, además, como a vos te gusta, para el inicio de los festejos de estos 40 años con la música. Sí, intimista era el nombre por el lugar, pero se vendió todo y a la tarde ya no había más lugar y yo me sorprendí así. No pudimos haberlo hecho afuera por el tiempo, porque lloviznaba hasta las 6, 7 de la tarde. Y este fue el comienzo de mis 40 años con la música. 40. ¿40 que van a continuar de qué manera, Alejandro? Si Dios quiere, en 2 semanas empezamos a grabar el disco, un disco nuevo. Y vamos a presentar ese disco en el mes de agosto, julio, agosto, como para hacer el día de la fiesta de cumpleaños, digamos. Pero mientras tanto seguimos trabajando. Creo que ahora el 2 salimos a tocar otra vez, el 7 también, así que, bueno, como ir recordando todas las canciones viejas que he cantado en esta carrera larga de cantor. Yo siempre digo tu generosidad, porque abrir la jugada, invitar otros valores que te acompañan, siempre habla bien del cantautor. A mí me gusta siempre esa idea, pero no porque yo me canse estando solo en el escenario, he estado muchísimas veces. Estar con Diego Gutiérrez era como nos debíamos así una tocata, y lo llamé y le digo, ¿estás acá? Si querés tocar, dale, dale, pero vos me dijiste el disco. Pero el disco viene después, así que ya tengo un invitado en el disco. Eduardo González Miranda, bueno, un amigo, es el esposo de una amiga mía y canta muy lindo y es un buen tipo. Y dije, bueno, vamos a invitarle a Eduardo. Y a este nenito, a Guido Lencina, un amigo me dijo, invitarlo, le digo, pero es tan chiquito y la hora, qué sé yo. Es una cosa. Canta aparte que vos decís, bueno, si estos son los que se quedan cuando nosotros nos vamos, que se queden. Es bonito, canta hermoso, es sencillo, tiene un corazón enorme. Bueno, fueron mis 3 invitados de esa noche. Cuando no cantas, Alejandro, ¿qué haces? Canto todo el día. Ahora estamos en la etapa esta de buscar las canciones. Yo tengo todo armado el disco nuevo. Pero viste que, a ver, ¿y esta será que me va a gustar? ¿Y esta será que me va a gustar? Entonces vamos como... Tripa es mi arreglador, Martín Rodríguez, alias Tripa. Es el arreglador del disco, entonces... Lo llamo cada rato y, bueno, decidite, ya estamos arreglando tanto. Entonces, esa es como una parte, es la parte más linda, ¿eh? Esta es la parte más linda de la cocina, el buscar los temas que ya están y el empezar a grabar. Ale, gracias por recibirnos hoy en tu casa, por invitarnos al espectáculo y, bueno, cuando se empiece a grabar el disco, ahí estamos nuevamente. Muchas gracias, como siempre, ustedes dos. Gracias. ¡Vibra!